Pues bueno, gente, estoy a las 5:15 de la tarde. Voy a tener que ir a hacer un recadito y me tengo que cambiar, que ya viene aquí voy y no voy a estar lista y tengo que estar lista porque tenemos que salir ya de ya. Así que voy a coger todas las cosas y nos vamos a ir a hacer un recadito. Hoy lunes, Vlogmas, again, otra semana más. Aquí estamos. Ha pasado ya la mañana, he estado trabajando, he comido hace un buen rato. Y el rato que podría haber estado jugando a Genshin lo he usado para editar el Vlogmas, así que jugaré después de venir de hacer este recadito. Tengo frío, hace frío, la verdad, y estoy un poco más descansada después de todo este fin de semana a tope. Os voy a enseñar la botella que me ha regalado mi pareja. Aquí voy, es monísima, es de, lo diré, Winnie the Pooh. Y nada, al fin ya tengo botellita. Esta la veréis todos los días en los streams. Me voy a cambiar que estoy divagando y va a venir y me va a pillar así. La verdad, no he grabado nada. Iba a grabar de ambiente un poquito, algunos planos chachis, así, de las luces y todo, pero hacía demasiado frío y he dicho, mira, hacemos el recado y ya está. Luego voy con este abrigo que es magnífico, pero que ahora me estoy asando. Uy, es que no tengo término medio, pero mejor eso. A pasar frío. Pues bastante bien para ser el último directo, ¿no? En plan, he avanzado mucho el puzzle. Mucho, 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 mucho. Estoy súper contenta. Me quedan piezas todavía, pero sí que es cierto que al menos me he quitado casi todo, todo lo amarillo. Parte del cielo, he empezado el cielo y me sorprende que haya estado tan receptiva. Con ver los colores, las piezas, todo. Hoy no he grabado absolutamente nada, he estado con el último directo del año, he estado con el puzzle. Oye, he avanzado un montón, estoy muy contenta. Nada, un año más haciendo directos, cositas. El año que viene tengo muchas ideas, así que nada, sobre todo de recetitas. De juegos, que tengo bastantes juegos apuntados diferentes a Danganronpa. Y no sé yo si el año que viene empezaré Danganronpa, el 3. Ya veremos. Pero primero vienen otros muchos juegos más de más duración. No de más de Danganronpa, sino de, pues, durante mucho tiempo voy a estar con juegos diferentes. Y bueno, pues nada, estoy cansadeta, pero muy contenta. Ahora me voy a dedicar a mí, a descansar, a disfrutar. Y a limpiar, seguramente me toca limpiar, pero bueno. Mañana va a ser día movidito. Voy a ver las luces, a quedar con amigas, nos lo vamos a pasar bien, así que veréis muchas cositas. Me dedicaré a grabar para que veáis cómo está Madrid en Navidad. Bueno, ya lo veréis. Por cierto, terminé el libro, el primer libro de los magos. Pues aquí tengo el segundo, estoy leyéndolo. Se llama La aprendiz. Crónicas del Mago Negro 2. Se llama El Aprendiz. Me estoy encontrando malita leyendo el principio. Os iré contando más. ¡Hey! ¿Qué tal? Estamos un día más aquí. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Hoy es miércoles. Ayer casi no grabé absolutamente nada. Y a estas horas, que son literalmente las 3 de la tarde, en punto además. Sí, no he grabado nada esta mañana porque me he centrado en trabajar y aún así no he sido lo suficientemente productiva como yo quería, pero bueno, tengo el día de mañana, el día de mañana tengo que entregar unas cosillas, cosas de trabajo, cosas de trabajo. He quedado con unas amigas, se viene el señor aquí voy también. Nada, con planes, tengo ahora este ratito para comer, ya estoy vestidita, ya estoy preparada, todo, me iba a maquillar, pero sinceramente, paso. Entonces,
Voy a ir así. Lo que oís de fondo es el Genshin. Sí, tengo que hacer las diarias. Incluso no sé si las haré ahora o luego, pero bueno, tengo por ahora 2 horitas. Y nada, gente, que venía aquí con vosotros. Después ya comeré lo del calendario, lo que toca del día de hoy. Pero, eso de postre, claro. Pero os voy a enseñar algo que me ha traído mi padre porque ha ido a comprar. Y mirad, del Lidl. Es baklava, pero yo nunca había visto la baklava así. Yo lo he visto siempre pues con toda la mielecita y todo súper tocho. Y este es chiquitito, viene en teoría de frutos secos, que sí, de pistacho, anacardos y demás. No sé de qué sabores será cada uno, pero tiene una pinta. Hoy literalmente ha sido el día soleado. Desde aquí estoy viendo nublado y bastante oscuro, pero en teoría no debería de llover en Madrid. Ya veremos, pero bueno. Me he puesto el gorrito, 2 coletitas para que no me moleste el pelo, aunque bueno, ya teniéndolo tan largo me va a molestar sí o sí. Mirad cómo tengo ya el flequillo, que yo lo tenía literalmente hace menos de 6 meses, lo tenía por aquí y en 6 meses me ha crecido todo esto, para que veáis. Bueno, lo que veis es la raíz, literalmente. Mírala. Hola. Ya nos vamos. No hace Bien. mucho frío, ¿no? No, pues está bien, la verdad. Mientras no llueva. Ya, eso sí. Ay. No sé por qué miro para Bien. atrás, si vienen por ahí los coches. Es invierno. ¿Qué tal la tarde? Muy bien, me he comido un cacho power. Cacho power. Y yo he Sí. tomado un brownie con helado. Y aquí estamos, que ya hemos cenado. Hombre, ya es hora, ¿eh? Ya, Estamos por eso ahí, ¿no? sí. A casa que nos vamos. Buen día. Y mañana más lío. Ay, mañana a trabajar. Mañana te lío. Aparte de trabajar, También. te lío por la tarde. Me Esto va compré. de correr por las tardes. Me tengo que peinar. Tengo todos los pelos fuera. Me tengo que peinar, me tengo que vestir. Me tengo que preparar porque en nada, 10 minutitos, me voy. Voy a comprar telas. Voy a hacer compras. Obviamente las telas no lo vais a ver en el Blogmas. Haré un vídeo aparte, rollo haul de telas y eso, pero sí que vais a ver un poco todo el rollo de voy a por telas y demás. Así que voy a por telas después de muchísimos meses. Muchísimos. No sé cuándo fue la última vez que compré telas, pero vamos. Que me hace ilusión. No sé qué hora es, las 4 y algo, ¿no? 4:20, let's go. Las 4:20 y nos vamos a ir a hacer unos recaditos primero Compras. y compras y cosas y vamos a estas horas para que no nos pille mucha gente. No sé yo qué decirte de tráfico. Hombre, ahora mismo no hay atasco aquí, lo cual No está bien. hay atasco. Pero vamos pronto a posta para que no nos pille, porque claro, hoy estamos a 23, dentro de nada es Navidad, es 23, ¿no? 22, a 22, madre Los mía. patitos. Bueno, estamos a 22 y todo el mundo está comprando. Ayer que fuimos a Madrid estaba todo llenísimo de gente, así que recemos porque no haya mucha gente ahora en el centro comercial. Ya. Grabación, bien. Feliz Navidad. 800 telas. Viene una furgoneta. Tranquila.
Las telas. A ver, vengo a fastidiaros. Y es que sí, he ido a comprar telitas. Habéis visto un mini spoiler. He comprado de todo. Y nada, spoiler, no os lo voy a enseñar. Simplemente os lo voy a restregar un poco aquí en el blog más. En un futuro lo veréis en un vídeo. Voy a grabar un vídeo específicamente haul de telas, en el que os voy a mostrar todas las telas y ya vais a ver un poco por dónde va a empezar el 2023. Sí que es cierto que he comprado unas telas que no pensaba comprar y no he comprado otras que pensaba comprar. Pero no pasa nada, esto poco a poco. Sí que es cierto que ya me he hecho con telas de un cosplay en concreto y otro a medias, pero bueno, se va trabajando, que es lo que importa. Así que nada, termino por hoy. Nos hemos ido de compritas, hemos visto un poquito el panorama navideño. Estamos ya a día 22, qué fuerte. Mañana es viernes y el fin de semana viaje, gente, porque... Buenos días, y lo digo ahora mismo, ¿vale? Son las 3:20 de la tarde. Llevo toda la mañana sin parar de trabajar. Vaya mañana de trabajo, socorro. Pero bueno, ya es viernes. Ayer yo me fui de compras y afortunadamente no había mucha gente. Fui a comprar telitas y demás, que lo veréis en un futuro vídeo. Pero resulta que también, como ya sabéis, ahora mismo estoy enfermita con las velas. Como veis, aquí tengo un par de velitas. Ya casi las estaba gastando. Solo me queda una y unas chiquititas para el portavelas halloweenesco. Pero resulta que dije, venga, vamos a cotillear qué velas hay por ahí. Me compré una muy random, muy barata. Y mirad qué bonita. Es rosita. No huele a nada. Huele, es más, artificial puro. Pero bueno, vela rosa, se la dejé elegir a Kiboy y dijo, la rosita es bonita. También quería enseñaros una cosa, que no sé si para el viaje lo llevaré, ya veremos, no tengo ni idea, la verdad, ahora mismo ni me he planteado qué llevar al viaje de ropa, pero bueno, aquí está. Hice unas compras de ropita. Me he comprado una minifalda negra. Yo. Una minifalda negra. Y no es tan raro, porque te dices, bueno, alguna vez llevo falda, no siempre, la mayoría del tiempo llevo pantalones, pero dije, venga, una falda, y voy a intentar salir de mi zona de confort, porque la verdad, yo soy más de ropa mega ancha, mega tocha, y sinceramente me cansa un poco. Y he dicho, pues quiero algo diferente, sencillo, básico, pero a la vez diferente, y es pues una minifalda apretadita. Y también esto, una sudadera diferente. Pensaba que iba a ser súper finita y no ha sido así. Es chula, ¿no? Lo siguiente. La tela tiene como esa textura, no sé, es agradable, mola. Pensaba que me iba a quedar más pequeña porque cogí una talla más y obviamente me queda como una talla más, es buena talla. Está súper chula. Me encanta el rollo negro y rosa y me ha gustado mucho más la sudadera cuando me la vio aquí voy y dijo, es muy de tangarompa. Y yo dije, pasa a ser una de mis favoritas. Y nada, gente, me voy a ir a comer, que me muero de hambre, ya después de toda la mañana trabajando, jugaré un ratito a Genshin y después otra vez a vicio a trabajar. Y estoy reventada, encima mañana tengo que madrugar, que nos vamos, y tengo que madrugar en plan... Para ducharme y todo el rollo, odio ducharme por las mañanas. Soy de esas personas que se ducha por la noche y no por la mañana. Me he dado tiempo a editar. Eso sí, el blog más de... Bueno, este blog más que estáis viendo ahora. No lo vais a ver el lunes, sino el martes, porque el lunes yo no voy a estar. No voy a tener ordenador, no voy a tener nada para poder editar. Entonces va a tener que ser el martes cuando lo veáis. Pero bueno, no pasa nada por un día. Porque es que es eso, no voy a llevar ordenador ni nada. Me iba a hacer un lío. Me iba a hacer un lío en el pelo para Navidades, pero me he dicho, voy a relajarme, paso, y ya después de Navidades me hago algo radical. Radical, entre comillas. Ya veremos. Dejémoslo para enero. Hoy he estado, aparte de trabajando y todo, he estado planificando directos para ya el año que viene, porque...
Esta semana solo he hecho directo el martes y ya es como que lo estoy echando de menos. Y está muy bien porque lo voy a coger con muchas ganas a la vuelta. Y creo que mi primer directo del año que viene va a ser, no sé si el 10, que es martes, creo, el día 10 de enero, ya después de Reyes y demás. Y ya he planificado un montón de cosas que quiero hacer en directo, así que el año que viene ya se viene, digamos, creo que un año bastante completo. Y además voy a empezar el año con un juego muy chachi. Voy a hacer la parte extra de Danganronpa. Ya es un día más de Danganronpa, que es algo extra del juego y tal, que quiero jugarlo para ver qué tal. Pero lo demás, se viene un juego muy distinto que no os esperáis para nada. Y aparte, voy a hacer más cositas, voy a cocinar, voy a hacer historias, que ya lo veréis todo. Las estaciones de gasolinera del Pokémon. Hola. A ver, ponlo, ponlo, ponlo. Mira, una, dos y tres. Lo he puesto. Vale. ¿Qué? No, ahora sí voy a ponerlo vertical. ¿Ha grabado vertical? Ah, yo qué sé. ¿No me lo ha dicho? Para la YouTube siempre en horizontal. Siempre. Pues en vertical os digo, gata. Está podrido, está podrido. Este otro también. Mira. Súper podrido. Yo eso no me lo como. Eso tiene que dar cagalera. La verdad es que a mí me encanta el queso. A poner cositas. Ya verás esto dónde va. ¡Uy! Es que se te la han metido en el congelador. Me meto un poco. Bueno, vosotros si sí queréis, pero yo no. El que son sin azúcar te lo queda. Esto está te muy lo fuerte, lleva, ¿eh?
Si no es un normal de papá no es.